Desde los tiempos de Colón, se dispuso que en las ciudades recién fundadas, en nombre de España, se levantara una iglesia. La construcción de un templo demanda una imagen de Cristo, un cáliz u otro objeto indispensable para oficiar la misa. No estarán, pues, los objetos con un afán prioritariamente decorativo, sino para cumplir una función. Justamente el arte virreinal tuvo como razón de ser servir como un medio de evangelización. Recuérdese que desde los orígenes de la iconografía cristiana, el papel de la imagen era determinante. De esta forma se observa cuán útil es la imagen plasmada, ya sea en pintura o escultura, para adquirir memoria y enseñanza del hecho. Así se juzga mejor el arte virreinal, porque veremos que primero es el contenido y luego la forma. El arte virreinal peruano de los siglos XVII y XVIII es una manifestación criolla y mestiza totalmente distinta del arte clásico europeo, del que se nutrió inicialmente. Adapta los temas del viejo mundo a los nuevos gustos regionales y las modas del virreinato, con un singular sentido de la decoración. Es el llamado barroco andino, que no siempre exigió perfeccionismo académico. En la temática religiosa de la pintura, lo importante fue el mensaje evangélico y el esplendor decorativo, logrado mediante coloridos o resplandecientes sobredorados, con finas láminas de oro, que permanecen intactas. El arte virreinal peruano está constituido por obras mayoritariamente anónimas, con símbolos de identidad y raíz cultural común, integradores de las naciones latinoamericanas que pertenecieron históricamente al virreinato del Perú, desde Panamá hasta Chile y Argentina. En la colección Barbosa Stern, constituida fundamentalmente por obras de virreinato peruano, apreciamos solo algunas de las principales piezas que esta familia viene preservando para nuestro patrimonio cultural desde hace 25 años. Según el doctor Edmundo Barbosa y su esposa Silvia Stern, la tarea de coleccionistas resulta de un gran regocijo, no por el hecho de posesión, sino por la labor de rescate de obras que propicien su identidad nacional. Son obras en las que por momentos se puede extrañar el manejo de la perspectiva. Existe una reiteración de temas y no hay proporción en las figuras. Son obras producidas a una escala de la Edad Media, con gusto popular y producidas en grandes talleres y en determinado momento industrialmente. En el estudio de la pintura virreinal hay que dar un especial interés a las fuentes que conocidos o anónimos artistas han manejado para producir sus obras, entre ellas el grabado. Los pintores virreinales tomaban sus temas de otros grabados, con variaciones o sin ellas. Solo por momentos se puede hablar de cierta reelaboración. Se añadía así el color y en un mismo lienzo se podía combinar varios grabados. De grabados están tomados muchos lienzos de la colección Barbosa Stern. Dos de ellos, el de la Transfiguración y el de Flagelación, están tomados de imágenes de la historia evangélica, del jesuita padre Jerónimo Nadal. Precisamente, en el de la Flagelación, el artista toma del grabado de la Flagelación la escena central, mientras que la escena ubicada en el segundo plano superior, con ligeras variantes, está tomada de un anterior grabado de la serie. Aquí vemos, como espectadores de la Pasión de Cristo, a Pilatos con los sacerdotes. Variando el paisaje y con la incorporación de ángeles y animales, y ciertos tratamientos a los personajes, el lienzo de Santa Rosa de Lima denota como fuente gráfica el grabado italiano de Francisco Collignon. La temática tratada, sin duda, será por excelencia la religiosa. Se pinta escenas de la vida de Cristo, de la Virgen, de santos fundadores de órdenes religiosas,
de santas que suelen ser patrones de gremios o cofradías, y en general, todo tema que transmita una enseñanza. Hay temas vinculados al Antiguo Testamento también. Y la colección Barbosa Stern conserva tres de buena ejecución: Jonás, David con Goliat y el de Sisara y Jael, temas de la historia hebrea, poco difundidos. Conviene apuntar que también otros géneros se han plasmado bien en lienzo, tabla o metal. De estos, la colección Barbosa Stern tiene algunos de interés. Escarmiento del Malijo. El maltrato a la vieja hilando. Y entre los retratos, el del niño noble o el rey con el moro. Los temas que simbolizan la relación padre e hijo se presentan en variadas formas. Así se reiteran las representaciones de San José con el niño y la Virgen. De aquí surge el de la Virgen de la Leche, que recuerda el alimento de vida y que en la pintura andina alcanza mucha acogida. La advocación de la Divina Pastora tiene su relación con la imagen del buen pastor y nos muestra a la Virgen rodeada de ovejas. Es el retorno de las ovejas descarriadas. La leyenda que aparece en él obedece a un encargo de la orden franciscana. Se aprecia en el ángulo superior derecho que monjes de dicha orden caen al subir por una escalera negra que representa el pecado, mientras que los que lo hacen por la blanca, simbolizando la pureza, pueden llegar a la cima. Hay pues en este lienzo un ejemplo de salvación, de lo que significa estar alejado del pecado. La presencia del arcángel Miguel anulando al demonio corrobora la idea. Por lo general, las vírgenes son representadas con vestiduras triangulares y ricamente ataviadas con mantos sobredorados. Técnica esta que durante el siglo XVIII adquiere importancia. Este sobredorado o brocateado suele aplicarse a la pintura, sin tomar en cuenta los pliegues de las vestimentas, lo que la hace una pintura plana. En la temática de Cristo y los de la niñez, veremos que los de Jesús infante son escasos. Se suceden los de la vida pública como los de su pasión, hasta llegar al momento trascendental de su paso por la tierra, Cristo en la cruz. Existe, entre otros, dentro de las variadas representaciones de la crucifixión, una advocación significativa que es la del Señor de los Temblores, o Taitacha Temblores. Este tema fue de gran difusión en los pueblos andinos, en especial en el cusqueño. Otro de los temas que tiene acogida en el mundo andino es la representación de los ángeles y arcángeles, muchas veces ataviados a la usanza del siglo XVIII y con arcabuces. Dentro de esta constante representación de los arcángeles, además de los tradicionales, Gabriel, Miguel y Rafael, muchas veces se puede añadir otros de difícil identificación, que provienen de textos apócrifos. La colección Barbosa Ester cuenta con uno en que se ve a los mencionados siete arcángeles, cada uno con sus nombres y atributos iconográficos. Rafael con un pescado, Uriel con la espada flamígera, Gabriel con un espejo y linterna, Miguel, al centro, con traje heroico, Jeatiel en oración, Jeudiel con cetro y corona, y Baraquiel recogiendo rosas con su manto. En cuanto al culto a los santos, su representación fue objeto de muchos encargos, incluso en forma individual, muchas veces por ser el santo patrón. Recuérdese que antes se adquiría el nombre del santo que reza el día de nacimiento. La muerte de Magdalena y San Francisco Javier como apóstol de las Indias son dos lienzos bien logrados. Hay un pincel común, con una paleta cromática cargada de luminosidad. La Magdalena atrae más la atención por ese paño que, sujeto a las ramas, deja ver a la santa sostenida por ángeles,
mientras que otros, ángulo superior, se aprestan a darle la bienvenida al paraíso. Entre la variedad de santas representadas con que cuenta la colección Barbosa Stern, figura Santa Bárbara, con un traje totalmente brocateado y un tratamiento de la obra Augusto Zurbarán, pintor español que influyó también en la pintura virreinal. Paralelamente a la pintura, los artistas virreinales logran diversas obras y en diversos medios. Así tenemos esculturas en madera policromada o en piedra de huamanga, alabastro, mobiliario, ornamentos, alfombras, y entre otros trabajos sobresalen los de oro y plata. Gracias al descubrimiento y explotación de nuevas minas, surgen nuevos centros mineros, y en las ciudades cercanas se desarrollan talleres de plateros, de los que salen los más variados objetos. Para el culto, atriles, cálices, crucifijos, custodias, incensarios, navetas, etc. Aureolas, coronas, diademas, potencias para las imágenes. Los atributos de los santos, como azucenas de San José, se hacían también de plata. Frontales, lámparas y candelabros son objetos de elaboradas técnicas. Para los hogares se encarga el servicio de mesa: platos, cucharas, tenedores, bandejas, chocolateras, etc. Palanganas, jarras y escupideras para el aseo personal. Estribos, espuelas, cuchillas, placas y todo lo relacionado con lo rural lucirán de plata. Adquirieron fama los trabajos de los plateros por lo bien logrados en diversas técnicas. Sobresalieron en el repujado y en el cincelado, con marcados acentos claroscuristas propios del barroco. Hay en todos estos trabajos impreso un sello propio, que sí nos puede permitir hablar de un arte mestizo. Cuenta la colección Barbosa Ester con algunos objetos de variados empleos, que corroboran lo que venimos señalando. Conservan una custodia íntegramente de plata con marcado gusto andino, y otra de plata dorada, con aplicaciones de esmalte y labor de filigrana. Los ahumadores, cuya finalidad de perfumar es bien conocida, y hasta han sido recogidos en ilustraciones de viajes del siglo pasado, parecen ser los que más preferencia tuvieron para trabajos de platería durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX. El Perú es un país con una riqueza prehispánica y antigüedad colonial única. El Museo de Arte de las Américas de la OEA presenta este documental de la colección Barbosa Stern, que sin ser una visión completa de la riqueza y complejidad de la evolución artística del país, representa algo que nutre el orgullo y el espíritu de los peruanos.